Muy buenas amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión te traigo una actualización del airdrop que está realizando el exchange Coinsbit. Este airdrop nos está regalando $200 simplemente por registrarnos y por validar nuestro KIC. Sinceramente es una oportunidad muy buena, ya que vamos a obtener $200 sin ningún tipo de inversión, es decir, sin tocar ni un solo céntimo de nuestro bolsillo. Pues bien, hace 3 semanas subimos este vídeo en el cual explicábamos los pasos que debes seguir para registrarte y obtener estos $200 de forma gratuita. He querido hacer este segundo vídeo para hacer una actualización sobre ciertos puntos que me han parecido muy positivos y nos están indicando que tenemos muchas probabilidades de que este airdrop lo cobremos y tengamos unos ingresos extra que nos pueden venir muy bien. Desde el canal Satoshi Factory vamos a hacer un seguimiento muy de cerca de este airdrop y de muchos otros que estamos siguiendo ya, para avisar a toda la comunidad de cualquier cambio, de cualquier novedad que pueda haber o cualquier noticia que sea importante y relevante acerca de las plataformas que trabajamos. Además, también tenemos el canal de Telegram, tienes abajo en la descripción el enlace. Puedes entrar si tienes cualquier duda y te ayudaremos entre toda la comunidad que estamos empezando a crear a resolver cualquier problema o duda que tengas al respecto de las plataformas que estamos trabajando. Bien, haciendo un pequeño resumen del primer vídeo que subimos, básicamente consistía en cómo registrarnos. Para ello, abajo en la descripción del vídeo tienes el enlace que te llevará a esta nueva ventana en la cual debes introducir tu dirección de correo electrónico, una contraseña y confirmar la contraseña. Aceptas términos y condiciones y le das al botón de Sign Up. A continuación te llegará un mail de verificación. Mira en la bandeja de spam porque llega allí. Simplemente debes aceptarlo y ya podrás entrar a tu cuenta de Coinsbit. Una vez iniciada la sesión, debemos validar nuestro KIC. Para el que no sepa qué es validar un KIC, simplemente es mostrar una fotografía con nuestro pasaporte, carnet de conducir o documento nacional de identidad de nuestro país. Es muy sencillo. Y además es la parte fundamental para que te den los tokens. Si no realizas el KIC, olvídate porque no te van a dar absolutamente nada. Por supuesto, no intentes hacer multicuentas porque no vas a poder validar tu identificación 2 veces. Se van a dar cuenta, esto lo van a revisar manualmente, no lo va a hacer una máquina. Si ven tu identificación 2 veces que intentas hacer fraude, te van a banear las 2 cuentas y olvídate de cobrar absolutamente nada. Están en su pleno derecho, si tú intentas hacer multicuentas, ellos están en su pleno derecho de que no cobres absolutamente nada. Por otra parte, en el primer vídeo que realicé, hay muchas personas que se han registrado con mi enlace, pero no han validado su KIC. Tampoco lo vais a cobrar. Te animo a que realices el KIC, ya que si no lo haces, no vas a cobrar estos $200. Bien, una vez registrado y verificado tu KIC, si vienes a la pestañita que tienes en la parte superior derecha, clicas aquí y vas a programa de referidos, tendrás tu link de referido con el cual podrás ganar más dinero todavía. Puedes compartir este enlace con tus familiares, amigos o con quien tú creas, ya que tienes 3 niveles de referencia. Es decir, los que se registren con tu link directamente te estarán haciendo ganar 1000 tokens CNB por cada registro. Cuando ellos compartan su enlace, las personas que se registren, será el nivel 2 para ti, con lo cual obtendrás 500 tokens CNB. Y por último, las terceras personas, es decir, las segundas personas que se han registrado, cuando compartan su enlace de referencia, obtendrás por cada persona que se registre 250 CNB. Te animo a que compartas tu enlace con todas las personas que les pueda interesar este airdrop. Si tienen dudas o no saben muy bien cómo realizar este registro, les puedes pasar mis vídeos y tu enlace por separado para que te llegue a ti el referido. También puedes entrar en el canal de Telegram si tienes cualquier otra duda. Estaremos encantados de ayudarte a resolver cualquier duda. Bien, como puntos positivos y muy favorables al respecto de este airdrop, podemos destacar algunos de ellos, empezando por el valor del token, ya que son 10 céntimos de dólar por cada token. Nos van a dar 2000 CNB por registrarnos y validar el KIC, además de lo que podamos conseguir invitando a amigos, familiares, etc. Si lo trabajas un poco, puedes conseguir bastantes referidos. Tenemos de plazo para realizar este airdrop hasta el día 20 de diciembre. Aquí nos muestra el lanzamiento del token CNB, los días que faltan, horas y minutos. Como puedes ver, empezó el día 15 de octubre
y cuando finalice este tiempo será el 20 de diciembre y a partir de enero de 2020 ya podremos empezar a intercambiar estos tokens. ¿Por qué nos regalan este dinero de forma totalmente gratuita? Es una pregunta que muchas personas me hacen, ¿no? Y la verdad es que la respuesta es muy sencilla. Simplemente, este tipo de plataformas invierten en estas campañas en lugar de invertir en publicidad, ¿no? De esta forma, lo que hacen es llegar al público objetivo que ellos tienen como preferencia, porque saben que las personas que van a usar este tipo de exchange lo van a promover, ya sea en formato vídeo, como hago yo, páginas web, etcétera. Ya hemos visto otros exchanges muy populares que han realizado campañas muy parecidas a esta, como por ejemplo el exchange Binance, que también es un exchange relativamente bastante joven y nuevo, hizo lo mismo, hizo una campaña en la que repartió sus tokens BNB. Actualmente el token BNB lo podemos encontrar a un precio de unos $20 aproximadamente, aquí lo tienes, $20. Pues hicieron campañas en las cuales regalaban miles de Binance Coin. Precisamente el precio justamente coincide con el mismo valor que nos están ofreciendo en el airdrop que estamos realizando. Como puedes ver, cuando salió el token valía 10 céntimos de dólar. Fíjate lo que ha pasado. Esto no significa que vaya a seguir el mismo patrón. Puede pasar justamente lo contrario. Puede salir a un precio de 10 céntimos y puede devaluarse a 5, a 2 o a 1 o incluso a menos. Pero también está la posibilidad de que suba de valor. Además del exchange Binance, también podemos encontrar otras criptomonedas que son las nativas de otros exchanges, como por ejemplo Huobi. Huobi Token es el token nativo de este exchange, que también hizo lo mismo, también repartió en un airdrop sus criptomonedas y empezó a subir y a subir. En este caso no es un precio tan alto como el que acabamos de ver de Binance Coin, pero también tiene un precio bastante bueno. Imagínate tener 2.000 monedas, que es lo que te van a dar por realizar este airdrop, y que lleguen a tener un valor de 3.81. Solamente con esto estás triunfando muchísimo, pero muchísimo, porque no habrás invertido ni un solo céntimo de tu dinero. Aquí ves lo que puede pasar, puede subir o puede bajar, no lo sabemos. La cuestión es que es una oportunidad sin ningún tipo de inversión que nos puede dar una alegría muy buena. Podemos empezar el año 2020 con unos ingresos muy buenos que nos pueden ayudar para empezar el año con buen pie. Y por último, el dato más importante que yo le veo a este exchange es que si dentro de CoinMarketCap vamos a clasificaciones, aquí podemos ver en intercambios el volumen ajustado. Es decir, tenemos una lista con todos los exchanges listados de mayor a menor capitalización de mercado con todos los exchanges que existen actualmente. Si te fijas arriba, puedes ver que tenemos a día de hoy más de 20.000 exchanges. De estos 20.000 exchanges, podemos encontrar a Coinsbit en el puesto número 39. Aquí lo tienes, listado en el puesto número 39. Mueve muchas cantidades de dinero diariamente en criptomonedas, por supuesto, y esto es un gran indicador de que tenemos muchas probabilidades de cobrar con éxito este airdrop. Poco más que añadir, para mí es una oportunidad muy buena, sobre todo sin ningún tipo de inversión, en la cual te puedes ganar unos ingresos muy buenos simplemente por hacer un registro y validar tu KYC de forma muy rápida. No te va a llevar más de 10 minutos, es muy fácil. Y te repito, si tienes cualquier duda, tienes el link del grupo de Telegram abajo en la descripción del vídeo. Estaremos encantados de echarte una mano, ayudarte en cualquier duda que puedas tener. Poco más que añadir, hasta aquí el vídeo, espero que te haya gustado. Si es así, te animo a que le des un like, que te suscribas al canal, aunque parezca una tontería, es muy importante para mí que te suscribas porque me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto.